Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a hablar sobre el cuchillo Kiser, perdón, la marca Kiser, que es una marca de cuchillos china que utiliza materiales premium. Después voy a entrar en detalle. Este cuchillo es el modelo KI340413 y tiene materiales premium a un precio bastante asequible de cerca de los $100. La cacha está hecha de titanio, aleación 6AL4B. Porque hay distintas calidades de titanio, este titanio es una calidad más o menos decente. Utiliza frame lock diseñado por Chris Reed y el acero es un acero S35BN. Por lo tanto, estamos en presencia de un cuchillo con materiales de alta calidad a un precio bastante decente. Es más, si me apuro un poquito, les puedo decir que este cuchillo, para mi gusto, es muy similar al Zero Tolerance. Si se fijan, muy similar, siendo el Zero Tolerance un cuchillo con materiales no tan buenos como el Kiser, pero más caro. Voy a hacer un review de este cuchillo más adelante. El tipo de grind que tiene este cuchillo es cóncavo, por lo que lo hace un buen cuchillo para procesar alimentos. Tiene un bevel secundario de aproximadamente 50 grados, 25 inclusive cuando lo afilé en el KME. Es liviano, pesa 87 gramos, la hoja es de 3 pulgadas y el ancho del cuchillo lo desconozco, pero lo podemos medir acá, son 2 pulgadas y media. Que es un cuchillo folder, es bastante decente, tiene pivotes especiales, o entre comillas especiales, diseñados, ¿cierto? Tiene sacados en la parte superior para firmarlo adecuadamente bien y tiene sacado acá en el lock, es bastante suave de utilizar. Si se fijan, este tipo de despliegue de un folder se llama flipper y funciona bastante suave, a pesar de que ahí tiene watchers de bronce, funciona muy bien. Tiene un estabilizador de la barra de titanio, este se llama estabilizador porque evita que cuando uno abre el seguro siga de largo y arruine la tensión que genera que ingrese, ¿cierto?, y genere el bloqueo. Este cuchillo además tiene perillas para el dedo pulgar, se puede desplegar con el dedo pulgar sin facilidad, no asistido. La construcción es open pillar o abierta con pilares. Tiene un lugar para colocar un lanyard, en este caso hice uno de cuerda de paracaidista. Como les decía, bastante liviano, tiene buenos materiales, está bien hechito. A pesar de ser un cuchillo chino, el centrado de la hoja es relativamente casi perfecta, estando en este caso un poquito corrida a la izquierda. Lo que no me gusta de este cuchillo son los bordes. La otra vez estuve cortando unas cajas de unos parlantes que me compré y cuando iba en la mitad ya estaba con molestias en los dedos, en la palma, lo ocupaba así y al final se tornó algo incómodo. La ventaja es que, vuelvo a repetir, es barato con componentes de calidad y para ser chino es un chino muy bien terminado, salvo con ese detallito, pero hay muchas marcas gringas que hacen sus cuchillos en Estados Unidos que el terminado o el acabado no es tan bueno como este. La hoja es opacada, ¿cierto? Bit blasted, quiere decir que la bañan y en vez de ser brillante es opaca. Me lo compré en eBay, si lo buscan por el modelo KI340413 lo van a encontrar, como les decía, cercano, cuesta cerca de los $100. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártalo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad.